hoy día nos sentimos honrados con este nuevo paso en este trabajo que ya hemos empezado hace 2 años y medio para democratizar el acceso al cannabis medicinal. Y para caminar este camino, por cierto, que lo primero era, desde la ciencia, desde la investigación, poder avanzar despejando este camino para poder así efectivamente, en el más corto plazo posible, ser una realidad al alcance de todos los chilenos. Agradecer a todos y a todas este esfuerzo extraordinario para abrir conciencias. Yo abrí mi conciencia, la hemos abierto muchos. Recuerdo el principio de esta historia cuando nos acusaron de querer construir en la Florida una suerte de Sodoma y Gomorra, donde todas las drogas iban a venderse en forma desregulada y del alcalde para abajo esto iba a ser el apocalipsis. Esa gente tan estrecha de mente hoy día está derrotada, no solamente por sus propias vidas y carreras políticas, sino también por la experiencia práctica. La sociedad y la modernidad van mucho más rápido que el prejuicio. El que no conoce las cosas usualmente construye estereotipos, discrimina y miente. Hoy día sabemos que dentro de pocas semanas o meses vamos a lograr demostrar que con esta planta y estos aceites vamos a poder reducir la cantidad de vómitos en los pacientes que sufren hoy día cáncer. Vamos a bajar el nivel de ansiedad y de dolor que sufren ellos. Y en consecuencia, aun cuando la marihuana no cura el cáncer, sí les va a permitir tener una mejor calidad de vida.